Hola a todos, ¿qué tal? Desde el vídeo de París, que ya no me había pasado por aquí. Bueno, espero que estéis genial. La verdad es que están siendo unos meses de no parar, estoy haciendo muchas cosas y por eso quería hacer este vlog para poder ir enseñándoos. Bueno, aquí tenemos unas piezas de cerámica que nos recuerdan mucho al vídeo ya que subí, que si no lo habéis visto lo dejo aquí arriba. Bueno, mirad el nombre de este barniz. Cuando lo vi dije, es que tiene que ser ese. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es barnizar las piezas que hice estos platitos y quería darles un acabado de brillo, como si estuviesen horneados. Que bueno, aprovecho para decir que es una cosa que me preguntáis bastante, si a este tipo de piezas se les puede dar uso decorativo. Y lamentablemente, o sea, perdón, uso doméstico. Lamentablemente no, porque no están horneadas. Para poder darles uso doméstico, poder comer en ellas, poder fregarlas, etcétera, hay que hacer cocer las piezas en un horno especial para ello, para poder fijar la arcilla y el esmalte en este caso. Entonces yo, como no tengo esa suerte de tener un horno, pues lo que hago es todas las piecitas que hago, nada, las dejo secar al aire y luego una vez secas las pinto, en este caso las he barnizado para darle un mayor acabado. Y nada, pues para uso decorativo quedan buenísimas. Y bueno, estoy súper feliz por esto. Aún no me lo creo. O sea, hacía tiempo que quería estampar mis ilustraciones en bolsas de tela, en las famosas tote bags. Que hoy en día las usamos mucho para ir a comprar, para evitar plásticos y demás. Y la verdad es que ha sido un sueño total ver mis dibujos ahí. O sea, no me lo creo. Bueno, se trata de 12 diseños. 8 de ellos son ilustraciones con un toque así como muy delicado, muy finito. Muchas de ellas inspiradas en obras de la historia del arte. Y las otras 4 son ideas muy diferentes, sobre todo la estética es muy distinta. Y ha sido también una inspiración cogida del movimiento hippie de los años 60. Y la verdad que también estoy muy contenta con ese rollo así más po. Y bueno, están a la venta todas. Si estáis interesados podéis escribirme por Instagram. Bueno, aquí estoy preparando un paquete que va dirigido a una persona muy especial. Ella se llama Noemí y nos conocimos por Instagram hace unos meses y la verdad es que ha sido totalmente un descubrimiento. O sea, es como que sentimos las dos una conexión muy grande en cuanto vimos un poco lo que hacíamos cada una. Tenemos como muchísimas cosas en común, una visión muy parecida del arte en sí. Y bueno, ella es artesana, hace muchísimas cosas con sus manos, hace cosas impresionantes, tiene una tienda en Etsy. Os voy a dejar por aquí abajo su Instagram para que podáis ver las maravillas que hace. Hace un tiempo me envió ella a mí una cajita con cosas preciosas hechas por ella y me hacía mucha ilusión pues que ella tuviese también cosas mías. Así que aquí os dejo todo lo que le envío.
Esta ilustración que veis, botánica, la pinté con acuarela y después, para darle un toque así como más vintage, así de pergamino antiguo, le pegué dos maderitas. Esta que veis aquí, que tengo yo colgada en mi estudio, tenéis el tutorial del paso a paso. Os dejo el link arriba. Y por último, este marcapáginas, que ha sido un poco así experimento, pero estoy contenta con el resultado. Este papel que veis es papel de arroz y me he informado porque me habéis preguntado, y es en concreto el de fibra de morera. Nada, simplemente lo que hice fue forrar un trocito de cartulina con el papel y sobre él pinté el helecho. Bueno, quería enseñaros unas joyas, yo las llamo así, que encontré, bueno, que compré, encontré en un mercadillo de antigüedades. Mirad este marco, a lo mejor, no sé, veis un marco sin más, pero yo veo que tiene algo como súper especial, es como un marco así como muy antiguo, tiene cristal. Luego este es como el típico portarretratos así ovalado, en rollo retro, dorado, que puede tener posibilidades. Y esto que es precioso, es un joyero con espejo en la base, con compartimentos de madera, y está completamente nuevo. Lo que no me gusta es el rollo así, el color azul este que tiene, que bueno, lo podré pintar de blanco o de otro color, pero me parece súper bonito. Y estas maravillas de botellas, que ya tenía un par en casa, pero es que no me canso de, me parecen preciosas. Antiguamente se usaban para almacenar vino y licores y me parecen preciosas. Así que ir a los mercadillos, que siempre hay reliquias y maravillas. Bueno, hace tiempo ya puse a secar unos helechos y, claro, mi mente inquieta, cuando compró todas esas reliquias del mercadillo, pensó, vale, ¿ahora qué hago con ellas? Y me acordé de estos helechos, que mirar qué color tienen cuando secan, son como dorados, marrones, colores mostaza, tierra, impresionante. Y pensé, pues el marco este de madera antiguo, creo que puede ser brutal fusionándolo con un helecho sin más, ya está. En la sencillez está la belleza. Y me encantó. Tengo que decir que creo como que casan, como que funcionan en conjunto súper súper bien. Me parece súper bonito. Como me apetecía probar a pintar sobre cristal, pensé que una ilustración botánica dentro, envuelta con este marco así ovalado dorado, podría quedar muy bonita. Entonces, para poder pintar sobre el cristal, primero lo que hice fue darle al cristal una capa de yeso para que luego, una vez pongamos los colores encima, en este caso óleo, he usado óleo, pues coja mejor y se adhiera mejor.
El yeso hay que dejarlo secar un poquito, nada, seca súper rápido y ya una vez seco podemos empezar a pintar sobre él.